Buenas noches, chicos. Good evening, good evening. Hello, hello. Buenas noches. Good night. Good night. How are you today? Fine. Buenas noches. Buenas noches. Teacher. Hello. Desde el inicio necesitamos estar con los dos dispositivos. No. Quizás yo les voy a indicar cuándo puedan tener el otro. Quizás lo que sí tenganlo a la mano, es decir, para que cuando lo necesiten, pues lo ocupemos. Pero no tienen que estar con los dos desde el inicio, ya cuando quizás les... Y tal vez en lo que les paso el video, ahí les voy a indicar, ahí les indicaré, digamos, en qué momento. Quizás cuando estemos con el video, será lo más probable que, digamos, que podamos estar ya conectados. Es decir, a esa hora podemos encenderlo para ya luego ir viendo. O dependiendo si es el dispositivo, o puede buscar quizás el mensaje en el correo y dejarlo en stand-by. Digamos, si es, no sé, ¿verdad? Si es laptop, se puede dejarlo en stand-by. Ok. Hello, hello, everybody. Today is the last class. Boys and girls, ladies and gentlemen. Ok. Today is the last class. Tomorrow you can sleep very well. From 8 on until, I don't know, I mean, desde las 8, así como que son de aquellas gallinitas de pueblo que a las 6 ya andaban buscando los palitos. ¿Eh? ¿Han visto? Yo recuerdo que iban de mi abuela, I mean, and you see the hens, I mean, looking for the ambush or maybe the trees, and I was asking to my grandma, what are they doing? I mean, they are looking for the branches of the trees to sleep, and you see like ya a las tipo 6:30, 7 ya veía los pollitos con la cabeza bajada, todos dormidos. Entonces ya a partir de mañana va a tener un espacio de tiempo para dormir así como que es pollito. Ahorita algunos me cierran la cámara y se me duermen, y solo cuando el teacher pregunta algo, aquí estoy, o cuando dice presente. Pero se los perdono, ¿ok? Están perdonados, aún aquellos que solo vi algunas 2-3 veces en el curso. Ok. Good evening, welcome to PNIT, okay, or English for Work Program. This is the last class. This is the class number 20. I mean, as always, we are going to start with the, let me see, with the attendance. And please, Isabel, a las 8:40. Isabel tiene un marcador para recordarme las cosas. A las 8:40, recuérdeme, voy a empezar con el script con todo lo que es la encuesta, para que a las 8:45 que venga el asesor ya empecemos a hacerla, ¿ok? Ok, perfecto. A las 8:40, póngale ahí a alguien y dale, mire, 8:40. Ya le vamos a poner. 8:40, igual Roxana también tiene marcador ahí, si se le da alguna, se me pone otra. Ok, here we go to the attendance, ¿ok? Ok. This is the last class, guys. Let me see. Today is Monday 29. The last class. Monday, November 29th, 2021. Okay. Adalberto Osmaro Dueñas Morales. Good. Present. Very well. Adriana Lizeth Martínez Flores. Aida Beatriz Suárez Cardona. Present. Good. Carlos Eduardo Palacios Arriaza. Presente. Good. David Francisco Turcios López. Present. Good. Hey, hello, David. Doris Raquel Hernández González. Hello.
Presente. Mire que está haciendo Doris. Francisco Baltazar Pérez Mendoza, sé que está aquí. He visto el nombre oscuro ahí todo el curso. Jamie Melanick Sandoval González. Presente. Joaquín Alexander Hernández Hernández. José Eliezer Montoya Carranza. Presente. Good. Carla Araceli Torres García. Perfecto, se está conectando con audio, Carla. Lisa Antonieta Sánchez Medina. Present. Good. María Isabel Cornejo Canizales. Present. Good. Mario Leonel Cáceres Jiménez. Present. Good. Marvin Ovidio Alvarado Martínez. Presente. Good. Roxana Carolina Ortiz Martínez. Present. Ruth del Carmen Menéndez. Present. Very good. Sara Beatriz Landos Flores. Present. Good. Vanessa Melanie Velázquez. Present. Good. Ellen Nilsson del Cid. Present. Good. Vladimir Romero Mancilla. Rafael Vladimir Romero Mancilla. Present. Good. Adriana Lizeth Martínez Flores. Present. Okay, good. Joaquín, no lo he visto, no ha venido Joaquín. Okay, guys. This is the last stay up late, okay? You know what is the meaning of stay up late? Esta es la última desvelada. No, mentira, desvelada, han aprendido, okay? But this is the last stay up late of this module, okay? Tomorrow, as I was telling to everybody, tomorrow you can fall asleep or you can go to sleep since 6 o'clock, I don't know, 7 or 8. Present. Good, Araceli. Sé que haya estado. Thank you. Okay, to start with the class, we are gonna go so fast, okay? Do you remember the last class that we studied? ¿Recuerda la última clase que estudiamos? Más o menos. No. The addresses, yeah. And, y si no estoy mal, estamos algo acá. Vimos algo así como esta imagen y describíamos un poco. Yes or not? Sí, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. Thank you. Here we go. I'm gonna skip. Pero, who wants to go here? Who wants to go here? ¿Quién quisiera ir por ahí? Everybody. Everybody. Here is Rome, as by example. London, Paris, the Love City or Light City, okay? And this is Sydney, Australia, okay? These are some places that I think so that everybody would like to visit, okay? What do we have here? The Colosseum of Rome. Okay, I don't know what is the name of this wheel. It has a name in London, but I don't remember the name of the wheel. But what about here? The Eiffel Tower. The Eiffel Tower, Gustav Eiffel. And this is, I don't know what is the name of this in Sydney. What is the name of this? I know that it's in Sydney. It's in Sydney, sorry. But I don't know the names. So we have to remember there are something like that, okay? There are, I don't know, there is what?
Ah, there is some anxious. You know that in Rome there is a fountain, ahí hay una fuente in which you have to go and throw a coin, y tienes que lanzar una moneda, y con esa moneda usted pide un deseo. Nadie sabe si se le va a cumplir. Las leyendas dicen que sí. The legend says yes. Pero lo que hace al final del año en la ciudad de Roma, saca uno sus miles de euros y los dona a la caridad de esa fuente en Roma. La fuente de Trevi. ¿Ah? La fuente de Trevi. Imagínese aquí el rico siempre humillando al pobre. No, mentiras. Ay, qué barba. Está bien. Ay, a ver, María Isabel ya fue a echar unos cuantos euros por ahí. O sea, pues yo no sabía cómo se llamaba, ¿eh? Pero ese ya María Isabel nos ilustró, es la fuente de Trevi, dice. Y ahí pues es una fuente famosa en Roma, ¿sí o no, Isabel? Sí, totalmente. Ay, a ver, ya fue, pero ya no quiere seguirnos humillando, por eso lo dijo, el nombre. Ok. No, don't worry. Thank you for that, ok. Gracias por decirnos. Pero chicos, vamos a adelantar un poco porque justo a las 8:40 vamos a hacer el cierre. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? El tema de hoy son adjectives, ¿ok? O adjectives to describe things. Veníamos describiendo, por ejemplo, there is a building, there is a soccer field, there is a ta ta ta. Pero hoy podemos agregar, por ejemplo, un adjetivo a decir, por ejemplo, there is a beautiful garden. Ahí hay un hermoso jardín. Y, por ejemplo, para aprender también, pues en su trabajo, las oficinas, por ejemplo, ahí hay una oficina larga, hay una oficina pequeña. Así es que para eso son los adjetivos. Obviamente, describing al noun. They describe the noun. Y acá tenemos algunos adjetivos de los más comunes. Y tienen, por ejemplo, su opuesto. Veamos, vamos leyéndolos y yo les corrijo. Rafael. Veamos. Sí, teacher. Leamos. Beautiful. Beautiful. Excellent. Isabel. Bright. Bright. Perfecto. Araceli Torres. Yes, teacher. Ajá. Clean. Clean, perfecto. Roxana Carolina. Empty. Empty, perfecto. Adriana Martínez. What was the question? Could you read this adjective, please? Interesting. Thank you. Beatriz Landos, the opposite of beautiful. Ugly. Ugly. Antonieta Sánchez Medina, the opposite of bright. Dark, yeah. Dark Vader, thank you. Elevilson Aparicio. Yes, sir. The opposite of clean. Dewey, very good. Joaquin Hernandez, the opposite of empty. Crowded. In this case, crowded. Todos los que terminan, todas las palabras que son verbos que terminan en D y luego llevan ED, esa sí se pronuncia la ED, niños. Se pronuncia como ID. Aquí es crowded, ¿ok? ¿Cuál fue la regla que dijo? Todos los que terminan... Los verbos que terminan en D, obviamente, cuando hacen pasado, uh-huh. Aunque este es un adjetivo, corrijo, pero uh-huh. Para que, o sea, pero acá se pronuncia la ED, ese es el punto que se pronuncia como una ID, okay. Crowded. Ok, crowded. Ajá. Ovidio, the opposite of interesting. Boring. Boring. Eliezer Montoya boring. Carranza. All right. Mm-hmm.
No. Solo para el presente le funciona el sonido, no sé. David Turcios. Hello. Large. Large, very good. Ruth del Carmen. Modern. Modern, yeah, modern. Doris Raquel. Neat. Neat, very well. Melanie. New. ¿Cómo? New. 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 Veamos. Osmaro, could you read? No sé, teacher, no sé cómo se pronuncia. Vamos, usted trate, que eso de los errores se aprende más, Osmaro. Trate, yo después lo corrijo, sí. Tranquilo. Yes. Quiet. Muy bien, quiet. Bueno. You say quiet, ok. Leonel Cáceres, the opposite of large. No sé quién le sopló. Leonel Cáceres, the opposite of modern. No sé qué le pasó a Leonel Cáceres. No sé, bueno. Carlos. Este le damos, por favor, Carlos. Tampoco tiene audio, quizás no le escuché. Vanessa. Se movió. Quizás. Veamos. Traditional. Opposite of neat. Messi. Pero no el jugador. Messi. Opposite of new. Old. Quiet. Noisy. Relaxing, stressful, spacious, cramped, terrific, terrible, unusual, or ordinary, well-known, unknown. These are the adjectives, okay? Adjectives, I mean, and they have their opposite. It means when you say, as by example, I have a large house, oh, I have a small house. I have a modern car, for example. I have a traditional car. I have a clean house, but I have a dirty room, okay? And these are the, I mean, you have the adjective that describes something and the opposite of that adjective, okay? Mm-hmm. Okay, let's gonna do something. Mm-hmm. Descríbame algo. Solo ocupe un adjetivo y su opuesto. O sea, es decir, o deme dos oraciones ocupando los adjetivos y los opuestos, ¿ok? Lo siento, Sara Beatriz Landos, pero usted es la primera en el Zoom, así como que el rostro. ¿Y por qué yo? Pero es la primera en el Zoom, so sorry. Culpe al Zoom, no me. My house is clean. Ah, ok. But my room is not, no, so sorry. My office beautiful. No, es que tiene que usar su opuesto. Vamos, trate de usar el opuesto, vaya. Ay, ay, ay. Así, trate de usar el opuesto, vaya. Ya dijo que su casa es limpia, va, está bien. My office is dirty. Vaya, está bien que no la oiga su jefe, va. Porque si no ya estuvo, va a tener que revisar. Está bien. David Turcios. Hi. Hi. The what
proposit. Ajá, tenemos que usar una oración. A ver, todos, presten atención, por favor. Tenemos que describir algo o decir algo, por ejemplo, no sé, there is a, también pueden usar eso. Tiene que decir algo, por ejemplo, con un adjetivo y tiene que usar su opuesto. Ese es el chiste ahorita, por así decirlo. Piensen, de eso se trata. There is a clean office. Ah, ok. There is dirty. How do you say dirty? Oh. Dirty. Both of them. Dirty. I don't know. No sé, una sucia o sucia, ¿qué? That is a dirty, no, I don't know. There is dirty clothes, my clothes. Your clothes, my pants, my clothes, my pants. Your pants. I mean, what it means? Pants. Pants. Ah, your dirty pants. Ah, okay, your pants. Ah, okay, good. Thank you. Hay un montón de adjetivos, niños. No solo escriben dirty. Pueden usarlos todos. ¿Ok? Ruth del Carmen. Como no me han preguntado qué significa, si alguien me hubiera preguntado, me hubiera detenido. Pero como nadie me preguntó. Ay, quiero ver. Es que quiero decir algo, pero... Bueno, voy a tratar. So, that's the point. Your class is interesting. Ah, okay. Thank you. Ya estuvo, ya le puse 100 en la plataforma. My work is boring. Oh my God. Entonces que no oiga. Está bien. Good. Thank you, Rudel Carmen. Pero lo usó bien, me llega. You did very well. Okay, thank you. Okay. Raquel. Hola. Hello. My current house is small. Ah, okay. And my new house is big. Is? Big. Good. Big. You have money, el rico siempre humillando al pobre bajo, okay? No. Good. Thank you, very well. Osmaro? Hello, is it me you need to know? Ah, Roxana Carolina. I am very quiet, but my coworker is very noisy. Nice description of you. Good. Very good. Very good, Roxana. I like it. Rafael Vladimir Romero Mancía. My house is new. Uh-huh. My car is old. Ah, va, perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Recuérdense que hay más niños, hay más adjectives. Joaquín Hernández. My wife is beautiful. Excellent. And my computer is very ugly. Ah, perfecto, ya estuvo, ya comió hoy bastante bien, perfecto. Después le paso este video a la señora. Eso. Ayuda Beatriz Suárez Cardona. My house is bright. Ah, okay. And the street is dark. Very good. I like how you use it. Very good. María Isabel Cordejo Canizales. Así tengo abierto. There is
boring movie. Ah, okay. At the cinema. Okay. And I read an interesting book. Yeah. Spider-Man No Way Home? No. No. It is not Spider-Man No Way Home. I was reading that they were making land, even here in El Salvador, you know? They were buying tickets. And the premiere is gonna be on December 15, I think so. Yes, but there isn't. There isn't what? Tickets. There isn't tickets. You couldn't get them. No, you I couldn't. Crying. Oh my God, so sorry. Good. Ele Wilson. Yes, sir. This day was bright, and it seems that night will be pretty dark, at least over. I mean, you are having problem with internet again, Ele Wilson. I didn't understand. I don't know if you can. Okay. You can turn off the camera right now just to speak. Maybe it's gonna improve your internet. Okay. Okay. Right now, very well. Okay. Okay, perfect. I told you this day was pretty bright. Okay, and good. It seems this night will be pretty dark. Oh my God. Here. When the land is dark. Yeah. Yeah. Very good. Stand by me. Okay. The moonlight is the only light we see. Leonel Repeat Cáceres. Because we didn't understand. What? Que este día fue muy... Permítame, Leonel. Este día fue muy brillante y la noche parece que va a ser bastante oscura. Oh, okay. Okay. Thanks. Sorry, Leonel. The traffic right now in El Salvador is terrible. Oh, good. Oh, yeah. In my work, we clean the historical center of San Salvador. And it's terrific. It was terrific, or it is terrific for you. Eso fue fantástico para usted. Terrific is fantástico, niños. No se vayan a confundir. Aunque ustedes no lo crean, voy a ver acá y lo voy a poner acá. Terrible es lo que vean. Terrible, o sea, es terrible. Terrific no parece terrorífico ni nada. Terrific es fantástico. Sí, yo pensé que estábamos utilizando diferentes adjetivos. Perdón. Estamos usando los opposite, Mario. Okay. My work is terrific. Excellent. Jefe, please, un aumento, an increasing of salary, please. Please. Aprendan. And the traffic? Bono. Yeah, bonus. And the traffic bonuses. Is terrible. My work is terrific. The traffic is terrible. Very good. Leonel. Terribles. Yeah. Ovidio ya estuvo. Teacher. No. Dele pues. My car is old, but I bought him new tires. Excellent. Mi carro es viejo, pero le compré nuevas llantas. Perfecto. Araceli Torres. Yes, teacher. My hair is unusual. Unusual.
unusual. Unusual. Unusual. Es inusual. Unusual. ¿Y lo demás? Made up is ordinary. What? La última no la entendí. But. Ajá. My made up. Ah, my app is ordinary. Ah, okay, very good. Good. Thank you, Araceli. Melanie, ¿ya estuvo? No. Excellent, do it. My house is big. My office is small. Ah, okay, very good. Thank you. Adriana? Adriana, hello. Is it me you need to know? I don't know where she is. I'm here. Oh, good. What were you doing, my darling? I mean, what were you doing? Sorry. I don't know. Don't worry then. So you have to do a sentence with an adjective, and after you have to use the opposite of that adjective, okay? Okay. Mm-hmm. My sister is beautiful. Uh-huh. But my friend is ugly. I don't know. Is your friend here? No. No. Okay, good. Thank you. Carlos Eduardo Palacios Arriaza. Hi. Hi. My work is beautiful. My car is ugly. Ugly, perfect. Mario Cáceres, pongámosle ahí nota también. Ustedes quieren bono, va. Quieren bono y aumento. Bonuses, increasing of salary, something like that. Antonieta Sánchez. My house is clean. Ah, okay. And my neighbor's house is dirty. No tiene vecinos aquí, vaya. Perfecto. No. Very good. Vanessa Velázquez. Hola, en noviembre tenemos la promoción de... My office is neat. My messy coworker. A ver, otra vez. ¿Cómo es? My office is neat. Está bien, esa parte ya entendí que su oficina es la más. Entonces de ahí que sigue. My coworker's office podría ser is messy. My coworker's office, pero para decir mis compañeras son desordenadas. My coworkers are messy. My coworkers are messy. Pero si les dice eso, van a decir que son messy. Así es que... Okay, good. Somebody's missing, guys. ¿Alguien me hace falta, niños? ¿Alguien a quien no le haya preguntado? Hello. So, if there is nobody... Deben de ver, esos son los adjetivos. Existen más. Okay. O sea, existen otra cantidad de adjetivos que están ahí. Es decir, acá hemos trabajado algunos que podríamos ir, que son, digamos, de los más comunes. Okay. But there are a lot of. Okay. Ahí hay bastantes. Ustedes ya tienen que ir viendo generalmente en inglés, aún en español, pero más en inglés se trabajan con los opuestos. Ya ven, por ejemplo, beautiful, ugly, neat, messy,
¿Ah? Y algunos otros que veo que no los ocuparon. ¿Por qué? Porque no los usan comúnmente. Por ejemplo, crowded. ¿Qué es crowded? Oh, my God. Crowded. What's the meaning of crowded, guys? Lleno. Lleno, exacto. Lleno. Y lo contrario es vacío. Vacío. Exacto. Aquí este está más que fácil. Nadie usó, por ejemplo, I like, in my case, I like traditional, I like traditional clothes. I like traditional clothes. Me gustan las ropas tradicionales. Spacious. Ajá, espacioso. Cramped. Cramped. Cramp es como, bueno, lo contrario de espacioso. Estrecho. Aunque también estrecho, se puede decir también de otra forma, ya la vamos a ver, pero cramped es una forma de decirlo. Cramped es una forma de decirlo, que es, por ejemplo, estrecho. Bueno, ah, no, estrecho es cierto, narrow es ancho y así. Les comparto, veamos la última lámina. ¿Cramped, entonces? Es estrecho. Estrecho. Sí, es estrecho. Cramped, ahí no es cramped, es cramped. Scrumped. Cramped, exactly. Scrumped. Por ejemplo, también pueden decir scrumped. Positive adjectives and negative adjectives, por ejemplo. Y vean aquí, tenemos otros como comfortable, narrow, huge, small, nice, disgusting, illuminated, smelly, smelly. Smelly. ¿Qué es lo diferente de smelly? Oh my God. What is the opposite of smelly? It's como unpleasant. Bueno, de hecho es apestoso. Aquí más que ser opuestos son como negativos, obviamente. Smelly es obviamente como apestoso. Illuminated es iluminado, ¿no? Nice es agradable. Disgusting es obviamente algo así como desagradable, ¿no? Entonces, disgusting, yeah. Disgusting. Aquí, como le digo, se van más por positive and negative, pero son lo mismo generalmente los que veíamos arriba. Por ejemplo, que son opuestos, generalmente son lo opuesto. Generalmente lo opuesto de lo bueno es lo malo, generalmente, ¿ok? Narrow. What is narrow in English? As an adjective, especially of something that is considerable longer or higher than is it wide, a small wide. That is bad. We need to know, pero ya ven, narrow también es estrecho o angosto. Narrow es también estrecho o angosto. Que dijimos que también cramped es estrecho. Pero aquí podríamos decir, si aquí estamos hablando de comfortable, aquí podríamos decir cabal, estrecho o angosto. Generalmente se va más por angosto. Narrow es angosto, ¿ok? A narrow area, ¿ok? Una área angosta. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No. Vale. Entonces, these adjectives you can use to describe the things. Estos adjetivos pueden ser usados para describir las cosas. Es decir, cuando ya tienes, como les decía, por ejemplo, there is a house. Ya you can add there is a small house. Déjenme ver algo. 8:40. Justo ahorita acaba de entrar, creo, Paola Iglesia. No sé si ella nos iba a estar apoyando. Perfecto, pero está, si no estoy mal, 8:45.
Paola Granado dice que va a estar aquí a las 8:25. Va, pero perfecto, ya está por acá. Vamos a empezar. Permítanme entonces, veamos. Gracias, Isabel. Bien. Veamos. Bien. En este momento vamos a dar inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción, la cual es el tercer requisito que INSAFOR establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. Por favor, solicito su atención y el seguimiento de las indicaciones para que la encuesta se envíe sin errores. No vamos a abrir la encuesta ahorita. En primer lugar, vamos a ver el video explicativo para que tengan una idea general de dónde van a obtener la información solicitada. ¿Ok? Y la forma correcta de hacerlo. Veamos. Déjenme, quiero ver. Comparto pantalla entonces. Compartir pantalla. Veamos. Voy a dejar de compartir porque creo que no le di compartir bien el audio. Sí, compartir sonido. Optimizar clic. Va. Compartir. Va. Veamos. Por favor, tal vez alguien solo me dice sí, se ve bien, ¿ok? ¿Alguien que me confirme, se oye bien y se ve bien? Sí, se mira bien. Perfecto, ¿se oye bien también? Sí, se escucha. Perfecto, sí, se escucha. Gracias. Bueno. A ver, tal vez pueden apagar los micrófonos, porque veo que hay un micrófono. No logro ver nada de las letras. De verdad. ¿Quién? Igual yo, Mario, no la puedo ver tampoco las letras. ¿Cuáles letras? La del video, no lo puedo ver bien todo el video. Se ve borroso. De verdad. Sí, bueno, yo todo el video lo he visto borroso de igual forma. Igual yo, todo borroso. Vaya, pero ahí podría ser dos cosas. Todos lo ven así. Alguien que me confirme que no lo ve así, porque podría ser su internet, chicos. No sé, pregunto. Si todos lo ven así. Se distorsiona la imagen. Ok. Sí, se ve un poco desenfocado. Vaya, pero veamos. Yo creo que ese mismo video nos lo mandaron. Y tal vez podemos hacer un tiempo y verlo, ¿no? Yo opino eso, ¿verdad? Lo que pasa es que ya no tendríamos tiempo, quizás. Bueno, eso debieron haber hecho y sin ánimo de nada, ¿va? Déjenme ver, voy a tratar de ver lo último acá, si puedo. Digamos, quiero ver, lo voy a poner otra vez, tal vez hasta ahí, quiero ver. 35.
Vale, lo voy a tratar tal vez reduciéndole un poco la velocidad y vamos a hacer este intento. ¿Cómo lo van viendo hoy? ¿Alguien que me confirme? Hello, pues alguien que me... Yo no lo veo, la pantalla no la veo completa, no sé. Pero eso sí está ahí, quizás es problema del aparato, porque sí está completa la pantalla. Se ve mejor. Pero se ve mejor, ¿verdad? Por la velocidad. Va. Vamos a ver todavía. Vamos a ver, va. Ahí estamos. Igual.
Bien, dejaré hasta ahí el video porque creo que fue más claro y fue bastante, digamos, y tenemos pues ya, ya estamos el tiempo, aunque creo que fue bien claro en todos los criterios que estaban ahí. Ahora vamos a, permítanme, quiero ver. Permítanme. Entonces, veamos script. Vale. Va, ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es hacer la encuesta. Ya vieron que lo mejor es tenerla desde una máquina, como les dije a todos. Vale, vamos a pasar entonces todos a abrir la encuesta, por favor. Y vamos paso a paso. Sé que algunos vieron mejor el video que otros, pero por favor, si usted digita más rápido o solo tiene los datos, hay que esperar a los demás. Por favor. ¿Ah? Igual les comparto. Veamos. Ajá. ¿Todos tienen el enlace para abrir la encuesta? ¿Ya abrieron la encuesta? Yes, teacher. Vale, yes. Perfecto. Aquí está, mire. Una vez más. Acá está en presentación esto. Ya conoce usted, se le va a llenar la encuesta. Esto es importante. Al llenar las encuestas nos envía una captura de pantalla de que completó la misma. En este caso, omitamos el número, ignoren el número, sino que por medio del grupo de WhatsApp. Me la van a enviar al grupo de WhatsApp en el que estamos todos, ¿ok? Ok. Vamos, entonces, todos los datos tienen que estar ya en su correo. Todos. Y ya vieron en el video que solo hay que ir pegando. Ah, entonces, empezamos. Por favor, vamos con el punto uno. Todos ingresen el número completo de la orden. Cuando dice ingrese, recuérdese que me tengo que ir a mi correo y pegarlo. Quiero ver. Teacher. Hi. Ay, no sé si era David. Perdón, David, si les activé el audio, tal vez lo puedo volver a activar. Perdón. O no sé quién era. Perdón, ¿quién era? Hi. Okay, dígame. No tengo el link todavía. Vaya, vamos ahorita entonces. Los demás, por favor, quizás cerremos todos los micrófonos y solo si tiene alguna pregunta me la hace, porque si no se oye el eco y no vamos a entender las indicaciones. Vaya. Teacher. Dígame. Vaya, como yo lo tengo en el teléfono, cuando me meto a email, me manda para abrir la encuesta, va. Ajá. Entonces, para ir copiando las otras cosas, irlo pegando, me saca de una y me lo empieza como que de cero. Ay, no sé, Paola, si me puede ayudar ahí. ¿Qué hacemos, Paola? Solo una pregunta, teacher. El link de la encuesta, ¿a dónde lo tenemos? En el correo, pero ahorita ya lo voy a compartir yo. Ahorita voy a ver si yo se los comparto también. Tal vez Paola, ay, los dejo de compartir. Va, permítame ahorita. Voy a volver. Paola, no sé si me ha ido ahí, no sé cómo hacemos con el chico que está acá, que me dice que es solo por celular y lo está sacando a cada momento. Dice, hola, en ese caso puede digitar los datos, pero sí debe de revisar que todo esté correcto. Va, ya oyó, Osmaro, tendría que digitar los datos y ver que todo esté correcto, Osmaro. Eso podría ser. Va. Teacher. Dígame, ahorita les estoy enviando el enlace de la encuesta. Quiero ver si me lleva. ¿Tengo una duda? No, este formulario no existe. Va, dígame, permítame entonces. Oh my God, no. Ajá, me dice que no. Permítame entonces. Ah, es que quiero ver. Dígame, ¿cuál es la duda? Que en el correo aparece mi información, pero aparece un número de teléfono que no lo estoy usando. El número de teléfono, no, me la manda al grupo. O sea, con mandármela al grupo me hace bastante. El número de teléfono que aparece según mi información en el correo.
tiene mi número, pero ya no lo estoy usando. Tengo otro número. Vaya. Ahí sí, no sé, Paola, tal vez si nos puede apoyar. Una vez más, ya vamos a leer lo que dice Paola, porque no sé, ahí sí quedó, digamos, en ¿qué? Teacher, dígame. A mí, como nombre de la empresa, me sale el nombre de mi jefa. Es que en ese caso eso está bien, Ruth. ¿Quién es Ruth? Es, ¿verdad? Porque sí, sí. Es el nombre comercial, es el nombre de la razón social con la que se han inscrito. Ahí sí está bien. Okay. Ese sí, no hay problema, es decir, en la razón social. Veamos. Veamos, permítame. Que coloque el que está utilizando actualmente, dice, me está diciendo Paola, en el caso de Ovidio, que coloque el que esté. Vale. Este sí es el enlace de la encuesta, por favor, para los que no la tenían, acabo de subirla al chat. Vaya, veamos, no. Vuelvo entonces. Vaya. Veamos. El número completo. Vamos, correo electrónico. Ya algunos, perfecto, pero si van en algún punto, denme espacio, por favor, para que los demás nos puedan alcanzar. Vaya. Digitamos el no. Osmaro. Creo que a su WhatsApp le pudieron enviar algunas cosas, Osmaro. No sé cómo podría hacer para pegarlas. O si no, pues, no sé, me dice. Va, además dice, ya está. Acá escriba su nombre de la orden. No me ha caído nada en WhatsApp. No, ahorita lo he posteado acá, Osmaro. Ahorita he posteado en el chat de la, en el chat de Zoom, he posteado la encuesta. No sé si quiere, si ya lo vio y si no, se lo envío a WhatsApp. Ya, ahorita. Perfecto. Bye. Ah, ok. Bye. Quiero ver. Vaya, Osmaro, ¿le sale fácil tomar los datos, Osmaro, de... ¿Le sale fácil tomar los datos del chat, Osmaro? No me contesto. Bueno, voy a esperar. Teacher, una consulta. Dígame. Ahorita estoy intentando, teacher, a ver si puedo. Vale, perfecto. ¿Quién me está consultando? Carlos. Dígame, Carlos. Consulta, fíjese que yo tengo dos números registrados, entonces ¿coloco solamente uno o coloco los dos? Coloque solo uno, creo, porque solo uno le va a permitir. Igual, una vez más, me remito a Paola, no sé si me ayuda. El detalle está en que uno es de WhatsApp y el otro es de llamada, no sé cuál de los dos le ve, o sea, ocuparían más ustedes, no sé. Ahorita ya oyó, creo, Paola, su comentario y yo voy a esperar a ver qué me dice. Que coloque el que está utilizando actualmente, dice. Bueno, no, pero eso creo que era para Ovidio. Paola, no sé si está todavía ahí, Paola, si no nos ha abandonado. Decir, no, porque me refiero a que está, que coloque el de llamada. Digo, porque saben que ella tiene que estar en otro grupo, niños. Por eso digo eso, ¿no? Porque tiene que estar en otro grupo. Vale, que coloque el de llamada, dice Paola. Gracias, Paola. Muy ok. Fin de menciones. Teacher. Dígame. Bájale un poco. ¿Será que a mí me pueden mandar la información al WhatsApp? Es que por ir manejando se me hace mucho más complicado correo y toda esa vaina. Vaya, le enviaré yo ahorita, Cáceres, lo más básico. Es decir, ya se lo envío yo ahorita. Ok, gracias. Ya. Teacher, dígame. ¿De dónde es que vamos a sacar la información? No entendí esa parte. ¿Quién me está hablando, perdón? Vladimir. Rafael. Vladimir, está en su correo, Vladimir. Pero si no, escríbame algo. No encuentro. Veamos, enlace para la encuesta. Alguien ya lo puso acá. Perfecto. Sí, creo que no podremos hablar. Está. Carlos me está escribiendo aquí. Carlos.
le voy a, ya le puse ahí unas cosas, compártaselas a Mario, Carlos, por favor. Ya le puse más que todos los datos más necesarios para. Lo que pasa también, ya le puse ahí, lo que pasa también que, bueno, no sé, en ese caso, Mario, por lo menos para el nombre, sí tiene que conocer la razón social de su, empresa, pero es la misma de Carlos, ¿verdad? ¿Carlos y Mario? Sí, la misma. En este caso creo que sería Atesa CMSB. Vaya, perfecto, porque si no se las compartía yo acá. Quería ver. Hello, teacher. Hi. Solamente en el campo 1, como yo creo que varios no han recibido el correo, porque al menos yo no tengo correo. En la es el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. No sé a qué se refiere. Ya, ahorita se lo comparto entonces. De hecho, tuvieron que haber recibido la información, David, hasta en. Hasta en WhatsApp, pero ahorita veamos. Ahorita comparto. Póngame un WhatsApp en el grupo para saber. Póngame hola, soy David, para saber su número, David, ahorita, por favor, en el WhatsApp. Ok. Teacher, una pregunta. Dígame. ¿Y dónde dice el nombre del proveedor? Ahí va Regal Corporation. Ya le voy a mostrar. Ya ahorita le digo. Es Regal International. Inglés corporativo, Regal International. Ok. Quiero ver. Ok. Perfecto. ¿Y está David? Ahí está ya en WhatsApp. Veamos. Quiero ver. Veamos. Dígame. En la salida del navegador, pegarlo, que no entren de WhatsApp, ya que desde ahí estarán sacando la información, le dan regresar y se les borrará la información. Dice que para que no se les cierre la encuesta, pueden copiar el enlace e ir al navegador a pegarlo, que no entren desde WhatsApp, ya que desde ahí estarán, se les estará sacando la información. Lo que está diciendo Paola es que lo mejor es que pueden ir al enlace de la encuesta, que para que les abra la encuesta y no les cierre, mejor peguen el enlace en el navegador, porque si de una sola vez lo abren de WhatsApp, cuando quieran pasarse al WhatsApp se los va a cerrar. Eso es lo que está diciendo. Copien el enlace y lo peguen en el navegador, y así pueden saltar de ventana entre ventana. Eso es lo que nos está diciendo Paola. Gracias. ¿Alguien más? Vaya, sigo compartiendo. ¿Alguien más que me dijo? Sí, teacher, en el caso, yo creo que igual Vladimir. Vale. La cuestión del número, el primero. Escríbame ahorita y se lo voy a mandar, Elenilson. Escríbame al WhatsApp, soy yo, Elenilson, así como me escribió David, y con gusto yo ahorita se lo envío. Okay. Bueno, de todos modos, sí, ahí está. Paola acaba de compartir en el chat el número de orden, Elenilson. Y la pregunta, no sé qué poner, Joaquín Hernández. En la pregunta 1 está, ahí está la orden, el número de orden. Ahorita lo acaba de poner el número de orden completo, Paola, en el chat. Ahí eso es lo que va a poner. Eso va a poner en la pregunta 1, Joaquín, lo que acaba de compartir Paola Iglesias. Ahí dice el 28387-6. 998-003, pleca 2021. Solo copien de ahí del WhatsApp. Dígame. Si gusta, yo les puedo mandar una foto de la ficha que me mandaron a mí para que copien como lo general. Lo que pasa es, no sé, si puede mandar el texto sería mejor, porque si manda una captura de pantalla, hay cosas que no las puedo copiar por ser imagen, Isabel. Okay. Es decir, si usted nos quiere mandar el texto y quitarle, digamos, solo la información personal, nos haría un gran favor. Sí. Voy a copiarlo entonces. Ahí en el WhatsApp, por lo menos. Y la de la 9, si me dice quién es, International, va, sí. Ahí, cabal, tiene que darle a la flechita para abajo. Voy a compartir, quiero ver.
veamos. Lo que pasa es que no me deja mucho explicar. Veamos, quiero ver. Voy acá. Dice, escribe a la empresa, nombre del proveedor con el que se capacitó, niños. Lo que hacen es darle acá, miren, darle a esta flechita y ahí le despliega un montón. Y ahí va a buscar algo que dice Regal International, Regal International Inglés Corporativo. ¿Ah? Entonces ese es el que pone. Ahí despliega esta flechita y él le da todos los proveedores que hay. Y en este caso es Regal International Inglés Corporativo. O sea que por lo menos algunos ya van por acá. Dejo de borrar. Los que se me iban quedando ya llegaron. Ya van por lo menos en la empresa donde trabaja es el nombre comercial. Si alguien no lo tiene, escríbame al WhatsApp y dígame, teacher, creo que me lo manda y con gusto se lo mando. Vale. ¿Alguna pregunta? Vamos, repaso. Aquí tenía que poner el número de orden, ya lo postearon en el WhatsApp. Veamos, hola, si me pueden mandar el número de orden. Elenilson, se lo mando por aquí, Elenilson. O en WhatsApp, no. O ya estuvo, ya lo tiene, Elenilson. No lo tengo. Igual, si me lo puede mandar al chat de la sesión. Al chat de la sesión, va. Ahorita lo compartió Paola Iglesias. Gracias, Paola. Okay. Muy eficiente en su trabajo. Gracias, gracias. Sí, es muy fina la asesora que nos pusieron, la mejor quizás. Perfecto. Vamos. Entonces ahí está, escriba el nombre completo suyo, correo electrónico, número de celular. Recuerde que el nombre completo como está en su DUI, ¿verdad? Si se casó después y en el DUI no lo ha cambiado, ahí tiene que ser de soltero o de soltera. Luego todo lo demás, ¿verdad? Sexo, departamento de residencia, municipio de residencia, empresa donde trabaja, la razón comercial, la razón social, perdón. Nombre del proveedor, ya dije que aquí le despliega la flecha y le va a aparecer todos los proveedores y ahí busca Regal International Inglés Corporativo, ¿ok? Y ya después, los que ya vayan por acá, esto es meramente suyo. Teacher, ¿y dónde dice el nombre? ¿Le dice el qué? El nombre del curso, inglés básico. No. Es inglés. Ahorita lo vamos a postear. Si sí, está Paola con nosotros, está bien ahí. Ahí es inglés módulo 1. Quiero ver si lo tengo. Pasa es que yo tengo que dejar de compartir, pero ahí está, inglés principiante módulo 1. Gracias, Paola. Qué eficiencia, por favor. Gracias, gracias, gracias. Niños, ya algunos van en el punto 14. Acá, después de esto, quisiera detenerme en el punto 14. Yo sé que algunos ya van, por favor, en el punto 14, quiero aclararles que cada uno de ustedes debe marcar satisfecho o insatisfecho. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a si no le parecen las cosas en el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de los compañeros. Este punto se refiere únicamente a cómo se ha impartido la clase académicamente y a cómo nuestro equipo administrativo, en este caso, por ejemplo, para muestra un botón, Paola nos ha apoyado en cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Dese por enterado que al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterado que no procederá a la inscripción del siguiente módulo porque usted no está de acuerdo con, obviamente, los servicios que nosotros prestamos. ¿Sí? Veamos. Por favor, vaya. Yo ya lo reviso, vaya. A ver. Voy a compartir algo ahorita porque veo que alguno va. A ver, quiero ver, déjenme, comparto pantalla. Va. Sí, espero yo que ya todos vayan porque aquí he visto que todos algunos vamos. Vaya, mire, dice, antes de, va, si algunos ya van terminando, espero que no. Y si no, no me va a decir, mire, ya lo envié, por favor, antes de enviarlo, dígame.
Vale. Todos deben de estar. Ya todos vamos terminando. ¿Quiénes van? Carolina Martínez levantó la mano. Dígame, Roxana. Ya terminé la encuesta, solo estoy esperando que diga cuándo enviarlo. Me llega, Roxana, gracias. Así debe de ser. Bien, yo también, teacher, ya la terminé. Vaya. Gracias, así debe de ser, niños. Vale. Solo estamos esperando entonces a los que terminan para ver cómo vamos. Alguien que vaya muy atrás, que me diga, por favor. Ya tomará agua. ¿Yo quién? ¿Quién es yo? Para los cursos de interés. Hay varios. Puede ser Excel, o puede ser Abil, pueden ser Da Insafor, da varios cursos. Y si no, escriba algo que sería de su interés. Me imagino que si ya no lo tienen, lo van a considerar. Bueno, gracias. Bueno, ¿quién más me dijo que iba atrás, por favor, para apoyarle? Rafael, Vladimir. Dígame, Vladimir, ¿en qué le sirvo? En el nombre de la empresa, no sé cómo usted, cómo la habrán registrado nosotros. A ustedes. Con ahorita, ahorita le digo. Déjeme una pregunta. Permítame, Osmaro. Le contesto a ellos y después le digo, ¿ok? Ya, déme espacio. Ahorita vaya, me dice David, me dice L. Nilsson y Rafael, permítanme entonces, veamos eso, ahorita se los veo. Si no estoy mal, debería ser JJCSL como Lapa Services, SABCB. De hecho, así es, está en lo cierto, vamos, está en lo cierto, Antonio, Carlos Eduardo. David. No, pero ahorita Vladimir, enviar chat a Vladimir. Perfecto. Ahí está Vladimir. Ahí se lo puse ahorita. Vaya, ¿quién era el que me estaba preguntando? Perdón. Yo. Y donde dice comentario, ¿qué hay que poner? ¿Perdón? Donde dice comentario. Si usted tiene algún comentario, a ver, me paso para acá, le empiezo a compartir la pantalla y me paso para acá. Es decir, en comentarios es ya en general, es decir, cuando usted dice aquí comentarios, puede decir, mire, me pareció el curso, me encantaría seguir, qué sé yo, es decir, me parece la metodología, todo eso, no sé, eso es. ¿Alguien más haga falta? Primero de noviembre iniciamos, ¿verdad? ¿Perdón? A ver, Araceli, por favor, Araceli, antes de que la mande, ya le voy a decir una indicación. ¿Me dijo L. Nilsson, perdón? Solo corroborando fecha de inicio, el primero iniciamos, ¿verdad? Exacto, el primero de noviembre iniciamos. Vaya, perfecto, Araceli, gracias. Yo sé que ya están todos para mandar. Araceli ya había hecho algo ahí y voy a solo quiero que quede claro en esta parte. Sí, Araceli ya la envió. A la hora de enviar, lo que necesito es esto. Ya sea que usted le tome una foto y aquí en el WhatsApp, en el grupo, le da a escribir comentarios y mire, aquí le ponga su nombre completo. Voy a decir por qué. Por ejemplo, hay algunos que tienen E punto no sé qué, algunos que tienen M y M. Yo respeté toda en algún momento su forma, es decir, la forma en la que ustedes registran su WhatsApp es suyo. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, si usted solo me manda, digamos, así esta captura, por ejemplo, y aquí a veces que aparece, acá mire, por ejemplo, acá sí tiene el nombre de la persona. Yo me lo sabía en ese momento. Pero, por ejemplo, y si no tuviera el nombre y si solo le pone corazones, ¿yo cómo voy a saber quién es corazones? Por esa razón, tiene que mandarlo con el nombre completo acá. Así, mire, esta es una de las que mandaron y no solo quiero la imagen así. Por ejemplo, bueno, en el caso de Araceli ya me lo mandó y es cierto que aquí aparece Araceli, pero lo mejor es que mandarlo con el nombre completo acá. Mire, aquí así yo ya sé de quién es y no tengo
no ando buscando ni llamándole otra vez. Así va a dormir contento y tranquilo usted el día de mañana, que el teacher no le va a llamar por nada. Porque si no, después nosotros le llamamos, mire, y su encuesta, y usted me va a decir, mire, ya la mandé, pero perdóneme, aquí decía, no sé quién, y se lo dije, aquí aparecía MMMMM, punto, punto, y yo así como, ¿y quién es MMM, pues? Y, o sea, y como le digo, usted tiene toda la razón, es su celular, es su chat, pero a la hora de identificar, nosotros no identificamos quién es MMMM, por lo tanto, necesitamos que ponga el nombre acá. Así. Teacher, ¿y se lo podría poner como a la captura? Sí, es que a la captura se lo puede poner Araceli, o si es del chat, así como dije aquí antes, por ejemplo, cuando ya usted le da a enviar comentarios, dependiendo de cómo lo tenga, por ejemplo, aquí, así como cuando comparto algo y dice, escribe un comentario y ahí escribo el nombre. Ok. Gracias, teacher. Vaya, entonces, si ya todos vamos terminando, podemos ir dando. Vaya, gracias. Vaya, entonces, si ya terminó, como le digo, ya dio usted ahí sus comentarios. Puede revisar la información antes de enviar. Dígame. Tuve un tema. ¿Perdón? No sé, que alguna persona me estaba cambiando la contraseña del correo, entonces me sacó de la página siempre. De la encuesta. Sí, sí, correcto. ¿No la envió? Mm-mm. Vaya. Y solo me pareció que me habían cambiado la contraseña del correo y entonces todo me sacó de la encuesta. Vaya, entonces hágala fuera del correo, Osmaro. Yo le puedo compartir toda la información. Es más, escríbame entonces, no sé, permítame. Osmar. Vamos a copiar entonces. Veamos. Vale, le voy a mandar para que no esté abriendo el correo entonces. ¿Ah? Osmar, vaya. Por ejemplo, ahí va ya, ejemplo, el número de orden, Osmar, y va el nombre del módulo. ¿Ah? Ok. Ahí está desde el chat, May. Quiero ver, permítame. Veamos, vaya. Quiero ver, ya empezaron a caer algunos. Ah, perfecto, ya ahí, ajá. Perfecto. Vale, Roxana se lo puso de un solo a la imagen. Está bien, Roxana. Perfecto, va. Este de E es el que digo, este de E con todo, no sé quién es E. Así es que, no sé si le pone a la imagen o a la captura de pantalla, le pone quién es E, por favor, porque eso es lo que decía, que ahí no sé quién es E. Y usted me puede decir soy yo, pero le voy a preguntar, mire, ¿y quién es yo? Así es que, veamos. Por favor, ahí tal vez no sé quién es E. Vaya, Osmaro, creo que ahí le compartí casi toda la información. Ahí es solo lo que le faltaría es su nombre, su número de teléfono y el nombre comercial de la empresa. No sé si lo tiene, Osmaro. Sí, lo tengo. Vaya, perfecto. Me está diciendo que es, veamos, José Eliezer Montoya Carranza. Ok, Eliezer. Es Eliezer Montoya Carranza. Marvin Ovidio Alvarado Martínez. Perfecto, Ovidio. Eliezer. Ah, perfecto, Eliezer. Así como lo hizo al final, me llega. Así era. Perfecto. Vaya. Bueno. ¿Quiénes más me faltan? Que ya, vaya. Roxana, quizás bájeme la mano y hoy sí con... Ahí con las, ¿qué? Con las manos levantadas. Bájame, bueno, se le bajaría si no quiero ver participantes.
veamos. Vamos a bajar todas las manos. Vale. Ahora ya bajé todas las manos. Háganme algo y levántenme las manos ahí desde el Zoom. Pongan la mano levantada para saber quiénes ya la enviaron. Con nombre y todo, por favor, va. Gracias, gracias. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Uh-huh. Teacher. Dígame, Vladimir. Ahí me dice si les interesa otro curso. Obligación poner algo o lo puedo dejar en blanco. ¿Dónde dice qué? Perdón, me dijo. En la última parte. Ajá. Mencione otros cursos que son de su interés. Ajá. Puede dejarlo en blanco o puede ponerle, no sé, electricidad, computación, cosas así que son las que da INSAFOR. Veamos, perfecto, muy bien. Ruth y Joaquín, ¿ya enviaron o no han enviado? Porque no les veo levantadas sus manos, solo para saber. Joaquín ya estuvo, gracias. Ruth, Doris, Raquel, ¿todavía no? Ya estuvo. Estoy viendo que vaya, por eso le decía que me levantaron la mano para ir viendo ahí, quizá ya aquí dentro de la sesión, para ver quiénes no, para ver si les ayudo. Sé que alguno ya acaba, Ovidio sé que ya lo envió, pero también Antonieta Sánchez, no sé si ya lo envió. No importa que después baje las manos. Ovidio ya lo envió, ¿verdad? Para que me levante la mano ahí en la sesión, si no. Antonieta, no sé si ya la envió. David ya me la envió. Por favor, enviada es ya al WhatsApp, ¿verdad? Con su, con su nombre, Antonieta, la acaba de enviar. Perfecto, Doris Raquel Hernández, perfecto. Muy bien. Miramos, Antonieta no levanta la mano, pero ya me la envió. Ovidio, me falta que levante la mano, pero ya me la envió. David, no sé si ya me la envió. Yo lo veo borroso. Ya. Ah, perfecto. Ah, vaya, perfecto. Baltasar, no sé si me escribo que sea el correo para saber si ya la envió, porque no he visto su encuesta. Osmaro, sé que me hace falta. Adriana, no sé si ya la envió. Ya la envié, ahí la envié en WhatsApp. Ah, va, perfecto. Igual, ¿no? Yo ya le dije que si me la enviaron, levantaron la mano para saber, para ver si al que le falta le termina de apoyar. Eliezer Montoya, ¿ya estuvo o no? Sí, ¿verdad? Creo que él es el que le dije que pusiera el nombre otra vez. O sea que solo Vladimir y Osmaro tengo pendientes, chicos. Yo lo acabo de enviar, teacher. Perfecto. No puedo levantar la mano. Ah, perfecto. Yo le mando la captura. Ah, perfecto. Muy bien. Va, Osmaro dice, no puedo levantar la mano, pero me imagino que ya la envió Osmaro, sí, ¿verdad? Sí, va a tener que le corregir y vuelvo. Todavía no lo he enviado. Ah, va, perfecto. Ajá, ya lo voy a enviar, sí. Perfecto. Francisco Baltasar, no sé si ya le envió. Bueno, de hecho, I don't know if he has been in class. Veamos. No sé si le envió Baltasar. Teacher, Eliezer puso que no puede levantar la mano. Ajá, sí, ya vi, pero creo que, pero ya la mandó, Creo que, no, me dijo que está por mandarla, es cierto, perdón. Ah, va, ya estuvo, gracias, ya la levantó, gracias, Araceli. Eliezer, bueno, Antonita sé que no ha levantado la mano, pero sé que ya la envió. David Turcios también sé que ya la envió. Adriana ya me confirmó, solo Osmaro y Vladimir, no sé. Son ya los últimos dos que tengo. Entiendan, chicos, que no me puedo mover si no me terminan, pues, la encuesta. Así es que don't worry, be happy, guys.
Vladimir y Osmaro, ¿cómo estamos? ¿Les apoyo en algo? Ahorita la mando, ahorita la mando. Perfecto. Ya la envié yo, teacher. Ah, va, perfecto. Pero no me ha caído este Vladimir. Ay, mandé la mía ya. No sé si le cayó. A Alberto Osmaro Dueñas, sí, ya vi la de Alberto. Perfecto, a Alberto Osmaro Dueñas. Solo me faltaría la de Rafael. Rafael, no sé si al grupo la envió o a dónde la envió o Rafael o la acaba de enviar y me va a enviar la imagen. La imagen voy a enviar. Ah, perfecto. Bueno, Francisco Baltazar, no sé. Niños, el the day after tomorrow is December, you know? Like when you sing, aquello diciembre, aquello diciembre. I mean, the day after tomorrow is December the 1st. We have to go and we have to prepare turkey, I don't know. We have to cook, I mean, I don't know. Or pig, I don't know if you cook pig, turkey, or chicken. Okay. Thank you, Osmaro. Solo Vladimir, estoy más esperando y seguimos. Seguimos, sí, paramos, no. Oh. My God! I didn't know. Ya lo mandé, teacher. ¿Ya lo mandó? Sí, ya lo mandé al grupo. Ah, perfecto. Ya lo vi. Solo ahí el de este muchacho, Francisco Baltazar. Se va a casar Lindsay Lohan. Come on! She's gonna get married. I didn't know that. I have to be a journalist, I mean. Good, guys. Thank you for everything. Okay, creo que ya los tengo a todos. Entonces, bajaré todas las manos. A todas las manos. Bien. Here we go. Vamos a hacer la última reunión de grupo ahorita. Y les voy a compartir la página. Que vamos a trabajar. Ya es la última página de su teacher por esta clase. A ver. Perfecto. Abrir. Ahí está ya. Puedo hacer una consulta antes de que termine. Dígame. Usted es el que nos va a dar el otro módulo. No sé, Ruth. General, eso, soy muy honesto cuando le digo que no depende de mí, ¿no? Son ellos los que nos asignan. De hecho, hasta acá no sé ni cuándo va a empezar el otro módulo. De igual forma, no le podría decir, qué sé yo, pues si a mí me lo van a asignar o si yo, pues, ¿qué? ¿Me van a decir, mire, dedo, no? Mire, lo más que me han asignado son, digamos, 3 módulos. A veces tuve la oportunidad de compartir con un grupo durante 3 módulos, 1, 2 y 3. Pero creo que también es bueno que compartan con otros docentes, ¿no? Esa es la parte. Pero eso no, como digo, no lo decido yo. Y a veces también depende a veces cómo ustedes manden los papeles. Así tienen los grupos. Dígame, Carlos. La consulta. Dígame. Y nosotros como tal, como alumnos, no podemos decir queremos X profesor o yo qué sé, no sé. ¿Cómo no? En realidad ustedes pueden hacer la propuesta, Carlos. La propuesta sí la pueden hacer ustedes, es decir, pero igual deben entender que como toda empresa funciona, a veces depende de disponibilidad, de muchas cosas, es decir, ustedes pueden hacer la propuesta y yo pues, si así lo permite el tiempo, gustosamente estaría para servirles. Dígame, Roxana. Dígame, Roxana, perdón. El examen final, ese ya lo hice, ese ya queda. Sí, me di cuenta que algunos lo hicieron antes de que les diera la indicación, o sea,
me di cuenta que algunos así, ¿verdad? Teacher, okay, they disobeyed me, okay? I know that they disobeyed me. But, I mean, está bien, pero sí, o sea, deben de completar todo, por favor, hoy antes de acostarse, porque si no, mañana a las 6, yo le voy a cantar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a los muchachos bonitos que no hacen sus tareas aquí. Ok, Ellen Nilsson, dígame. So sorry, Ellen Nilsson. Perdón, se me chispoteó ahí. ¿Se le chispoteó la mano? Ah, ok. Va. Sí. Perfecto. ¿Alguna otra cosa, Roxana? No, si no, ¿le puedo dar la mano? Sí, por favor. Va. Vale, chicos, ahí está en la hoja. Vamos a ir unos 20 minutos y luego, pues, ya saben ustedes, vamos ahí, vamos a contar. No, mentiras. Ok. Shot. Oh, my God, what's up? It's here. Cinco. Veamos. Perfecto. Solo. Ajá, veamos. Ahorita los asigno, chicos. Solo déjenme ver algo. Come on, please. No me van a quitar el video, niños. Ok. Bien, inician todas las sesiones, ahí están. A trabajar. A ver con quién les toca esta última sesión. ¡Bravo! Ahí está la página, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Completarlo con los, ¿qué? Con los adjectives, con los adjetivos que ya vimos. ¿Preguntas? No. Con cualquiera de estos, ¿verdad, teacher? No así necesariamente es el opósito. No, con cualquiera de ellos. Solo que tiene que darle sentido a la oración, Vanessa. Eso sí. Ah, ok. Adjetivos, adjetivos. Tiene que completar la página con los adjetivos, que son los mismos que les usen las láminas. Lo único que tienen que darle es sentido a la oración, ¿ok? Ok. 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 Aida, yo creo que a usted le toca hoy ya, para finalizar el curso, quedarse. Ah, vaya. Sí, es que usted se quedó aquel día, obviamente, porque... Es decir, porque me pidió el tiempo, ¿verdad? No, pero ya me había tocado una vez. De verdad. Sí, esa ya sería la tercera vez. Quiero ver. No, pero es que, ajá, pero es que de acuerdo a... No, esto no es. Quiero ver. De verdad. Me quedé como el cuarto día, creo yo, que empezamos las clases, cuarto o quinto día. Ajá, pero creo que me pidió, porque acá la tengo que le toca hoy, porque el viernes se quedó Vanessa.
Ajá, pero ya me había tocado, teacher. Ya le voy a decir cuándo, pero. Eso. No, pero es que creo que se quedó dos veces y justo las dos me las pidió. En una creo que me pidió y en la otra creo que salió una vez la oportunidad como que, ah, pues me quedo yo. Pero su turno no había sido. No, no, teacher. Solo una vez le he pedido. Ajá, no, pero creo que una me pidió usted, en la otra se ofreció. La otra mejor me puedo quedar yo, en la otra se ofreció. Porque... Así va, sin ánimo de nada, pero como va en orden de lista, y usted y usted y Vanessa son las últimas, por eso es que no la había tocado. No, pero cuando pasa lista soy la tercera. ¿La tercera de? Después de Adriana estoy. Ajá, ah, pues, quiero ver, entonces espérese, pues es la otra, Sara, creo. La otra, Beatriz. Ah, ella sí. Quiero ver, ella sí. Quiero ver, ajá. Entonces déjeme ver si podría ser eso. Yo estoy confundido. Quiero ver. Es que ella es Sara Beatriz. Sí, es cierto. Tiene razón. Ella es, perdón. Ella es. Ahorita ajá. Veo eso. Sí, ajá. Tiene razón. Ah, pues eso fue. Perdóneme. Aquí está. Ajá, Sara la sí. Agarró una vez que se sí. Ofreció. Es cierto, ah, pues sí. Dejó los días. Perdón, pues yo estaba confundida con ahorita. Ah, va. Beatriz Landos. Sí. Lamento decirle que usted va a hacer más tarde el examen, después que todos. ¿El examen? ¿Sí? ¿O ya lo hizo? Sí, ya lo hice. ¿Cómo? Desobedeció a su teacher, va. Así, pues por eso se va a quedar 10 minutos después hoy. No, a usted le toca. Ok. Vladimir, solo es risa, Vladimir. Do you have any problem, guys? ¿Algún problema? No, ahorita no. Estamos descifrando esto. Descifrando ahí, perfecto. Me dice. ¿El qué? ¿Cómo se dice el qué? Crowded. Crowded. No, crowded, con una D y D. Crowded. Crowded. Así, mire, se lo voy a poner en el chat. Más o menos así, mire. Wait. Se pone más o menos. Bueno, en simbología se pondría algo así. Como crowded, más o menos, algo así. Ah, le falta la aire. Más o menos así. Crowded. Así. Entonces, crowded. Crowded. Ajá. Raquel, are you still in Costa Rica? No more. Ya aquí en la triste realidad. No, perdón, oh, ya aquí God. En Los Salvadores. No desestime, mi querido y amado país. No, tenemos un país muy bonito. Ya, yeah, I know. Pero es mejor Costa Rica, siendo honesto. Sí. Nos esperan mucha cultura, sí. No, hay que aceptar la realidad. O sea, nuestro país es lindo, pero... El de ellos también, y ellos lo han sabido cuidar más que el nuestro, simple y sencillamente. Tienen una cultura muy, muy, muy buena en cuanto a limpieza y ornato y educación vial. Sí. No, y no solo eso, también los parques que tienen los tienen bien cuidados. La reserva forestal es una de las mejores de Centroamérica. Entonces,
pues no, ni modo, yo sé, amo mi país, pero lo que es y hay que decirlo. Sí, es cierto, las reservas naturales son cosa protegidísima ahí. Ah, pues eso es. Ok. Si es que así usted allá en la empresa, mire jefe, no me puede dar un traslado permanente para Costa Rica. Ya lo pedí. Y le dijeron que sí. Están en eso porque como se trata de mover fichas, ¿verdad? De allá sí. También, entonces no es una decisión fácil. A ver, ¿a quién le quiere quitar la chamba? Ah, exacto. El de valorar, ¿verdad? Si vale la pena o no, porque como es más caro llevar a un extranjero a trabajar. Sí, es cierto. Sí, bueno, a ver qué sucede. A ver qué dice. Cabal. Bueno, many people at the restaurant, it's always full, it's never empty. Yeah, I imagine. Sí, it is especial. Ah, no. Es este, creo que ahí podría ser bright. Porque dice especially in the morning. Ajá, bright, ajá. Brillante, o claro, sí. Claro. Uh-huh. In which one? In the number three. Number three. Our living room has many large windows. So it's bright, especially in the morning. Yeah, I imagine, yeah, that it's bright because it has bright. Many windows. Okay. Yeah. La cuatro, for many people. Fantastic. Fantastic, it's the same of terrific. Yes. Okay. Yes, mom. Okay. Number seven. I don't like that shopping mall. There's nothing to do there. It's I don't like No me gusta ese centro comercial. Centro comercial, dice. No hay nada que hacer ahí. It's boring. Es aburrido. It's boring. 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 Number eight. No contesten bien, niñas. Equivóquense para que no me quiten la chamba. My bedroom was too. Hoy sí, teacher. Dígame. No, y sí, ya. Ya le fui a decir sí. Ya le fui a decir sí, justo de ya era. A mí es que vaya, por mí no hay problema, va a los 10 minutos, pero no sé si después causó alguien más se me quitó el turno. Así que... Ya terminó el módulo, Beatriz. ¿Quién le va a decir ya? Pero la veo todos los días. Hay compañera suya. La Beatriz. Lo que no es, con un beso lo van a hacer en 10 minutos. Con un almuercito, con una invitación a un té, porque ya me acordé que a usted no le gusta el café. Sí. A ni una de las dos, no. Oh my God. Qué barbaridad. Sacrilegio. Mire, déjeme darle un coaching a esa empresa, y es parte, ¿no? De darle un coaching, de decir, compartir un café y los gossiping, un café y los chambres ahí de pasillo. Mire, los chambres siempre están, pero... Pues sí, pero con café saben mejor. Y ahí tenemos compañeros que son menores que nosotros y ellos sí toman el montón de café. No, tampoco el montón, o sea, pero hay que saber tomar café. Eso a mí no. Miren, yo hoy cuando contrato tiene que tomar café. No me inspiran confianza las personas que no toman café. Es parte de la hoja de vida, el currículum vitae, ¿ok? Pregunta de entrevista. Do you like coffee? Yes, I do. Okay, you are employed. A mí nunca me falta, ¿eh? Eso, pero primero el café, please. No, mejor un té, un chocolate caliente. No, mire, o sea, eso hay que tomarlo, pero no puede cambiar el sabor de un buen café. I mean, a good coffee, you have to taste it.
también. Necesita un coaching, ya le dije, contrátame, lo van a un coaching, ¿ok? Right. Number five. That library. Es spacious, no sería esa. ¿Qué pasó, Raquel? No sé, todos se fueron. Nadie me contesta. Gracias. Bueno, ahí está Araceli. David le cuesta. Osmaro también le cuesta contestar. Araceli es la que más contesta, pero a veces como que se ocupa con su bebé. Creo que tiene niños pequeños. Ajá, no sé si están trabajando. No, en el caso de ella creo que ella está en la casa, pero está cuidando a su bebé. Ah, ok. No es como así como la gente que ya los creció a sus niños, ¿verdad? No, sí, mira. Ay, o sea, aquí estoy en línea, pero me doy cuenta de cosas, le digo. Tengo que conocer a todos mis estudiantes. Ya es el ojo crítico de los profesores. Pero no de todos, fíjese. No todo. Yo, por ejemplo, tuve buenos profesores, tuve profesores que fantásticos, o sea, wow, o sea. Y ahí me marcaron, y quizás por eso yo soy así, he cogido, como le dicen, el eclecticismo, he tratado de tener lo mejor de cada uno. Por ejemplo, tenía uno que en la universidad, que éramos 50, pero a todos nos llamaba por nuestro nombre. Entonces yo luego desarrollé eso, llegué a un colegio en el que tenía casi 400 alumnos y a todos me los podía. Y la gente decía 400 nombres, entonces yo a veces desde allá arriba a veces gritaba el nombre de fulano. Como los profesores, ¿usted cómo se llama? Nada, fulano de tal nombre y apellido. Y algunos todavía ya sabía que no les gustaba el segundo nombre, por eso lo llamaba por el segundo nombre. Tipo así como tu mamá, cuando le dicen el primero y el segundo nombre, ya sabes que te va a caer. A mí así me pasaba, la mayoría de mis profesores en la universidad, porque a mí no me gusta que me dan Doris, no sé, nunca me gusta ese nombre. Ajá. Era como cuando el tipo de profesor que sí se aprende los nombres era como Doris. Ah, no, Raquel va. Ya sabía como, que Doris era como, me va a regañar o algo. No le voy a contestar. Cabal. Pero sí es cierto, no todos los profesores son tienen esa delicadeza. ¿Y cuál es su carrera, perdón, Doris? Administración de empresas. Ufa, está bien, me parece. Pero sí. Ahí está con todo en la Python. Sí. Ahí, peleando. No, lo que uno sabe hacer es parte del sabor de la vida. Sí, es la ventaja de trabajar en compras, uno le pagan por pelear. Sí, me imagino, porque le baje los precios a la gente. Los vendedores son los que sufren. Ni modo. Cada vez. Hay una canción que dice, me equivoqué de carrera por si quieren cambiar. Así decimos los profesores también, no me preocupe. Ya me imagino. No tengo paciencia, ni para nada. Los profesores así decimos, todos decimos que nos equivocamos de carrera. Welcome again, guys. Let me see, we're going to go to the attendance because I just did two this time. Okay, let me see. Veamos. Adalberto Dueñas. Present. Lisette Martínez. Present. Beatriz Suárez. Present. Carlos Palacios. Presente. David Turcios. Present. Doris Raquel Hernández. Present. Baltasar Pérez. Melanix Sandoval. Present. Joaquín Hernández.
Presente. Eliezer Montoya. Presente. Araceli Torres. Presente. Antonieta Sánchez. Presente. Isabel Cornejo. Presente. Leonel Cáceres. Present. Ovidio Alvarado. Presente. Roxana Ortiz. Present. Ruth Menéndez. Present. Beatriz Landos. Present. Melanie Velázquez. Present. Lenilson Aparicio. Present. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Bien. Okay, guys. Almost we have finished the class. Okay. I know that maybe you haven't finished the page of today and even some pages on the manual, but you can do it for yourself. It means if you want to learn more, you can do it. Sé que no han terminado la página y les queda a ustedes. Si en algún momento puede imprimirla y trabajar, pues le va a servir mucho tanto la parte de traducción como la parte que pueda escuchar cómo se pronuncia la palabra. De igual forma, pues, algunos ejercicios del manual que están para su propio o su autoaprendizaje. Pues esta sería la última sesión. Recordarle, por favor, ese agradezco a la mayoría. Sé que ya hizo el examen, algunos hasta el examen final, algunos hicieron todos así como que este día querían ir a dormir y ya a partir de las 10 de la noche olvidarse del curso y del profesor. Va a estar chivo, está nice. Algunos otros sí, pues todavía les falta el ejercicio de hoy y les falta el examen de medio curso. Ok, entonces pedirles de favor, de verdad, no se vaya a acostar sin antes hacerme ese examen. A menos que usted sea de los que diga, no, yo me levanto temprano, a las 5 yo me levanto y lo hago. O sea, pero mi sugerencia por experiencia propia es que lo haga mejor antes de irse a dormir. Por ahí decía, no dejes para mañana lo que debes hacer hoy. No es lo que puedes, sino que lo que debes hacer hoy, no lo dejes para mañana. Así, aunque sea con un ojo pegado, pica pollo, contestando el examen, por favor, ya les mandé las láminas de la 10 a la 19 para que usted tuviera el material y pudiera hacer ese examen. ¿Por qué? Para poder aprobar el curso. Ya hicieron la encuesta, ya la mayoría, déjenme felicitarlos, han sido uno de los grupos que ha registrado bastante asistencia alta. Algunos han estado ahí presentes en, ¿cómo se diría? Presentes presentes ni en cámara, presentes en nombre, ausentes en espíritu, pero bueno, esas ya son gajes ahí del oficio, ¿no? Cada quien sabrá. Pero, pues sé que también hay gente que ha estado, que ha hecho un gran esfuerzo. Hay gente que se ha tomado 4 cafés en la sesión para poder aguantar. Los que no toman café, qué triste su vida. Mentiras. Pero bueno, así es la vida. Así no todos podemos, no todos podemos amar lo bello, así como el café. Algún día les pasará a las Beatrices al cuadrado ahí que amen el café. Entonces, por lo demás, pues para mí, I mean, it has been a pleasure to be with you. Ha sido un placer estar con ustedes, to be your teacher, ser su maestro. I hope you have learned a little bit. Espero que haya aprendido, aunque sea un poquito. Thanks, because some of you didn't sleep in the session. Gracias, porque algunos de ustedes no se durmieron en la sesión. Okay, and some of you did a good effort. I mean, hicieron un gran esfuerzo. Espero de mi parte que hayan aprendido, no haber malgastado su tiempo en estas 2 horas, que usted diga, ay, de 8 a 10 y no aprendí nada. O sea, sí tiene que reírse, la vida es de reír. O sea, se va a gastar menos estrés, menos presión y todo eso, la vida es de reír. Vea memes, goce, sea respetuoso, eso sí. Pero eso le va a ayudar en la vida. Y pues, y igual el inglés, ¿no? Que no se queden solo con los cursos, con los módulos,
Hoy hay un montón de formas de aprender inglés. Hay libros que puede bajar en la red. Hay youtubers que no sé, ¿verdad? Si más adelante youtuber va a ser una carrera y va a ser el youtuber doctor y él me va a operar. Yo dudaría de eso, pero no sé si más adelante puede pasar, pero que no. O sea, a mí, yo hace poco vi, de entre los memes que había, decía, mire, a mi esposo le acaban de apuñalar, decía. Y le decía a alguien, usted doctor, ayúdeme. Sí, pero yo soy doctor en una materia, decía, humanística. Y empieza así como que no, mire, él decidió que le hiciera un montón de cosas, pero ese es un chiste. Es decir, el punto es que, el punto que quiero decir ahorita es que, por lo menos aprovechen el recurso. YouTube es un recurso bastante bueno. Siempre va a necesitar la guianza, la convivencia de estos módulos, el conocer gente nueva, el tener contactos, pues, para poder aprender. Pero no está de más el poder buscar ese tipo de recursos. Espero que todos puedan continuar con el INSAFOR en el siguiente módulo. Pues, si así lo permite, pues, inglés corporativo, voy a pues tener el placer de verlos. Si no, ha sido un placer conocerlos. Si me ven en la calle, por favor, no me vaya a echar la troca. Por favor, salúdeme, aunque sea hoy con mascarilla, cuesta distinguir a las personas, pero pues los ojos son una marca bien particular y bien única. Casi nadie se parece a los ojos, entonces usted puede distinguir y va a decir, y hábleme. No vaya a ser que usted diga, uy, qué creído es el profesor. Mire, ahí en lo virtual viera qué alegre es, pero en la calle bien creído. No, o sea, si usted me habla, yo siempre le voy a hablar. Lo que pasa es de que ya me ha pasado también que le he hablado a personas que conocía y me dicen, ¿y quién es? Pero en mi caso, no. Ah, entonces, ha sido un placer estas 20 sesiones, niños. Espero puedan continuar con el INSAFOR. Espero, pues, como les digo, si se me da la oportunidad de poder continuar siendo su profesor y verlos. Y si no, aunque no lo crean, de verdad, monitoreo los grupos y sé qué les ha pasado en el segundo nivel. Digo, quién sigue, quién no, a saber qué le pasó. Y de igual forma, pues, hasta donde se pueda, hasta donde pueda tener mi contacto, porque no sé, las cosas pueden cambiar. Yo voy a seguir siendo su profesor. Y pues, alguna vez algún WhatsApp, mire, alguien me escribió, no voy a decir aquí quién, y me dice, mire, ayúdeme en esto, y yo con gusto, pues, le apoyo. Por lo demás, ya aquí no hay un hasta mañana, sino hay un hasta luego, y que tengan un bonito diciembre, ¿no? Porque ya a partir pasado mañana es diciembre, descanse de las 8:10, descanse todo el sueño que le robó el profesor, ¿ok? Bye. 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 Muchas gracias. It's a pleasure for you. Gracias, gracias. 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 Solo Sara Beatriz Landos no se puede despedir. She has to stay the last time. Tiene que quedarse la última vez. Recuérdense hacer el examen, por favor, si no lo ha hecho. Recuérdese, por favor, hacer los últimos ejercicios, por favor. Ok. Bye. Gracias, bye. Profesor. De verdad, muchas gracias. Pase buenas noches. Estamos. Bueno, igual. Gracias, teacher. Bye. A ver, a una de las chicas que no le gusta el café, va, dígame pues. Bueno, a mí me cuesta todavía un poquito diferenciar lo del on, in y at. Bueno, a grandes rasgos, on es, in es más general, on es menos general y at es más general. Le voy a compartir, vamos, permítame, vamos a hacer algo. Veamos. Eso sí me queda un poquito claro, pero sí me cuesta quizás cuando ya lo veo en oraciones, porque por ejemplo ahora que estaba haciendo el examen, sí me equivoqué en una que decía en mi cumpleaños, entonces yo le puse in y era on. Ahí es que, quizás lo que me cuesta diferenciar. Ajá, es que on es para cumpleaños siempre. Es que algunas, Sara, algunas ya son como expresiones. Algunas ya son así como expresiones. Ajá. Ah, bueno, pero sí, veamos.
La 12, creo que es la 13. 12, no, es 14. How to use preposition of time. Veamos aquí. Vale, por ejemplo, en la de tiempo. Veamos. Mire. On, por ejemplo, es para un Saturday, on January, on Monday. O sea, on, in es el más general. Para los meses es in. Ah, pero si ya al mes le pongo la fecha, entonces es on. Lo que pasa es que, por ejemplo, tu cumpleaños tiene una fecha y un mes. Por eso es que es on. Aunque solo diga my birthday. Pero generalmente tu cumpleaños tiene una fecha y un mes. Por eso es que es on my birthday. Y at generalmente solo casi solo para horas. Aquí en at no hay mucha. Lo que cuesta distinguir es en on y in. Pero in es solo para, como ya le dije, para los meses, para los años, para las jornadas y para las estaciones. El invierno. Ajá, porque son como periodos más largos, más generales. Ahora, el día es un poquito más específico, por eso es que es on. La fecha con el día es todavía más específica. Ah, entonces la jornada con el día es específico. Por ejemplo, usted puede decir en la mañana, pero ¿en la mañana de cuándo? Uy, chicas, ¿y cuántas mañanas son en el año? Pero ya cuando le pongo, por ejemplo, la mañana del miércoles, ya estoy cerrando, ¿me entiende? Y por ejemplo, yo le digo, mire, vamos a salir la mañana del miércoles a las 2:30. O sea, es decir, ya estamos diciendo, esto pasa y ya estamos poniendo una especificidad. Sería on, ¿verdad? Siempre. Exacto, porque decimos, por ejemplo, o vamos a ir a comprar, por ejemplo, usted dice, vamos a ir a comprar el miércoles en la mañana. Vamos a decir mejor el miércoles en la tarde, on Wednesday afternoon, por ejemplo, a las 2:30. Así digo solo el at. Y el on es para, como le digo, entre ya el día, el mes y la fecha. Sí, ya más o menos. Sí, ya cuando lo vuelva a ver en el examen se vuelve a confundir. No, y sí, ya sí se entiende, vale. Porque yo solo había entendido que el on sería, digamos, para la fecha de cumpleaños, pero no solo así decir solo mi cumpleaños. Pero es que como algunas cosas son tácitas, es decir, se entiende que su fecha de cumpleaños tiene mes y día, por eso es que es on. Y sobre la... Quiero ver, en la tarea 20 me acuerdo que decía neutral, negativo y positivo. Neutral. Realmente no he visto la tarea, créame que no las veo, porque no me las dan. Pero me imagino que si es neutral se refiere a unos adjetivos que no tienen, por ejemplo, que no tienen eso, porque no son ni positivos ni negativos. Ah, sí, porque recuerdo que la palabra era largo. Entonces yo imaginé que era algo neutral porque, o sea, no, pero fue porque como no les había dado la clase, el largo es positivo, por así decirlo, porque es amplio. Small es, digamos, que algunos lo toman como es negativo porque es lo pequeño. Entonces sería de ver, ¿verdad? ¿Cuáles son los... ¿Los qué? O sea, los positivos y los negativos. En realidad... Creo que a ustedes les tuvieron que haber salido solo los del manual. Deme y le comparto. Por ejemplo, a ustedes les salieron quizás solo los del manual. Ajá. Que aquí ve. Quiero ver los del manual quizás. Y si no, quiero ver. No, este no. Dejo de compartir. Quiero ver algo, permítanme. Quiero ver. Es
Veamos aquí. Te comparto acá. Compartir pantalla. ¿Dónde está? Ahí está. Va. Por ejemplo, aquí, aquí está completa las oraciones con... Esto es uno de los últimos ejercicios. Por ejemplo, small gym, new, clean, smart, unpleasant, and tiny. Sí, pero por ejemplo, large, como le digo, es grande. Large es grande. Pero quiero ver, lo que pasa es que voy a dejar de compartir. Voy a ver si veo por lo menos para explicarle. Si veo la tarea para explicarle. La 20 me dijo, ¿verdad? Sí, la 20. No, la 20. ¿La 20? No, si era la 20, no, la 20 es la que 19. Tiene adjetivos para describir. Ajá, entonces la 19. No creo que sea la 19. Ah, sí. Exacto. Vale. Vamos a ver. Compartir pantalla. Veamos. Por ejemplo... Take a look so much. Decide if they are positive, negative, or neutral. Huge. Huge es grande. Generalmente es positivo. Illuminated, ya se los acabo de dar, y es positivo. Positivo. Smelly, es apestoso. Negativo. Comfortable. Negativo. Es positivo. Quizás disgusting es negativo. No sé si hay alguno neutral. Ajá, es que creo que el primero me salió a mí neutral. Huge. Ajá. ¿Qué le puso a usted? Yo le puse neutral. Ah, pues no, mira, neutral. Neutral, en este caso, creo que lo que están dando es como una tercera opción para distraerlo. Es un distractor, Sara. Ah. O sea, solo hay o positivos o negativos para el caso. Entonces, lo que le dieron es un distractor y funcionó. Sí, porque me salió bien. Ah, es decir, por eso estaba... Uno cuando hace exámenes, dependiendo, ¿va? Pero generalmente siempre pone de uno a dos distractores. Entonces, eso es parte, ¿no? Entonces lo que hizo es poner un distractor y cayó en el distractor. Sí, sí. Pero no, por lo menos para el caso solo hay positive y negative, ¿ok? Positivo o negativo o opposite, o sea... O el opuesto, que generalmente, o sea, no es que sea malo, pero generalmente, digamos, entre limpio y apestoso, no creo que nadie, digamos, en sus cabales, por así decirlo, diga, mire, yo creo que apestoso es el positivo, o sea, es decir, creo que la obviedad está, pues decir, apestoso creo que es negativo. Entonces, eso sucede, Sara. Ok, sí, ya me queda más claro. Ok. Any other questions, Sara? No, solamente esa era. Ya se quiere ir a dormir. Ok. Bueno, entonces, solo por favor, hágame los ejercicios. Creo que le falta entonces el 20, ¿verdad? Y no sé si le falta el examen. Ya lo hice. Ah, ¡qué barbaridad! Como que bueno, pues. Ya quería dormir. Sí, nada más que el examen, aunque cuatro partes era algo larguito, yo sé. Vaya pues, señorita, ha sido un placer. Gracias igualmente. Ahí estamos para servirle. Buenas noches, cuídese. Gracias igual.